Pymes, Perú. Conversamos en esta ocasión con el primer magistrado en el Perú con discapacidad visual, el segundo en América del Sur, con el doctor Edwin Béjar Rojas. Él es titular de familia de la Corte Suprema de Justicia de la región Cusco. Doctor, bienvenido al programa. Para nosotros es un honor conversar con usted. Mucho gusto y muchas gracias y un saludo a toda tu audiencia y muy contento de estar en este programa. De hecho, doctor, enterados de su carrera profesional, de su aporte a la sensibilización y al espacio que le corresponde, en este caso a los profesionales con alguna discapacidad. Cuéntenos un poquito la historia para llegar usted a ser magistrado en esta región del Cusco. Bueno, muchas gracias. La historia empieza el año 2009, cuando yo, después de haber tenido ya más de 8 o 9 años en el ejercicio profesional, decido incursionar dentro de la carrera de la magistratura, considerando de que todos somos iguales y que la discapacidad no era impedimento para poder ejercerlo, como ya había existido un precedente, no solo a nivel Sudamérica, sino internacionales. Me presento, soy declarado apto ante el Consejo Nacional de la Magistratura, y después de haber sido declarado apto y solicitario los ajustes razonables, que no es otra cosa que designen una persona que me lea el examen escrito o me den en formato electrónico para que yo lo pueda desarrollar mediante un programa o un lector de pantalla, me dicen que no puede ser porque una persona ciega no puede ser magistrado y me excluyen de todo el proceso. Es por ello que yo inicio un proceso de amparo en la ciudad del Cusco contra el Consejo Nacional de la Magistratura, vengo a la ciudad de Lima, converso con los propios consejeros, quienes lamentablemente no cambiaron su posición. Hubo un trabajo de incidencia fuerte para que se visibilizara el tema de la persona con discapacidad. El alto grado de discriminación que se reflejaba a través de mi caso, pero que a nivel nacional existía, logrando el pronunciamiento de muchas instituciones públicas y privadas, como la Defensoría del Pueblo, que cambiara su posición, la Comisión Especial de Discapacidad del Congreso. Tuve el apoyo de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, entre múltiples organizaciones de las cuales yo les quedo muy reconocido, y creo que es ese trabajo conjunto que al final, en febrero del año 2010, se llega a tener una sentencia importante que marca un precedente, en el cual es que no debe haber discriminación en el acceso público o el acceso al trabajo en la función pública de la persona con discapacidad. Este precedente, doctor Edwin, termina obviamente el 2010 y usted asume la función, si no mal recuerdo, en el año 2012. ¿Ha habido todavía un segundo momento? Efectivamente, lo que ordenaba esta sentencia es que ordenaba al Consejo Nacional de Magistratura que no puede discriminar a las personas con discapacidad, y dentro de eso no se puede discriminar de ninguna función pública, que lo que el Estado esté en la obligación de dar es las adecuaciones y condiciones necesarias para que las personas con discapacidad puedan desarrollarse. Y es por eso que le ordena que me tome un nuevo examen, el cual fue ya un examen ad hoc, pues lamentablemente las etapas del concurso ya habían concluido, y me tomó un examen en el mes de mayo, en el cual me presento al cargo que ostento actualmente, pasando por las diferentes etapas, como es el examen escrito, el examen curricular y la entrevista personal, y al término del cual ocupo el primer lugar y en mérito al cual me otorgan el cargo que ahora ostento, y siendo considerado el primer juez invidente en la historia del país. Ciertamente es un primer paso relevante en la historia del país, gracias a su esfuerzo, seguramente gracias a muchos otros factores, como la familia, ¿verdad, doctor? Efectivamente, yo siempre en las múltiples entrevistas que señalo es que uno de los pilares importantes han sido mi familia y en especial mi madre, a quien le doy todo el reconocimiento por haber sido mi apoyo constante y permanente durante todo este tiempo, y en especial durante toda esta lucha que ha tenido sus altibajos, momentos buenos, también momentos malos, por qué no decirlos, de mucha frustración por no conseguir y no comprender por qué la gente no entiende todavía. Ahora en el ejercicio, doctor, indudablemente ya va por su año. ¿Qué experiencia, qué podemos contarle a la opinión pública ya en el ejercicio de la función como magistrado? Sí, es muy importante eso, porque uno de los cuestionamientos que se hacía era que una persona con discapacidad, si asumía el cargo,
vulneraba el derecho de acceso a la justicia o el derecho que tenía el justiciable a una adecuada administración de justicia. Creo que durante este tiempo me ha tocado resolver casos muy importantes a nivel de la ciudad de Cusco que los he resolvido adecuadamente, no he tenido ningún cuestionamiento de las partes, gracias a Dios. He tratado de esforzarme y creo dar el mejor de mis capacidades para que estos casos sean resueltos como tiene que ser, en forma rápida, cumpliendo el debido proceso, respetando el derecho de todas las partes en el proceso. Y he tenido experiencias muy bonitas desde personas que me reconocieron y se sentían muy satisfechas porque sea yo el juez y con la confianza de que sea yo quien resuelva su caso. No se percataban que no tenía la discapacidad visual, quizás por la forma natural como me desenvolvía y demostrando que no generaba ningún tipo de prejuicio el hecho de que no se pueda ver. Y me han tocado también resolver casos importantes a nivel de infracción de menores, un caso muy sonado como es el de un asesinato que hubo de un menor de edad por parte de sus dos compañeros en la ciudad del Cusco, donde se cuestionaba, supuestamente había una duda, la labor que podía realizar en la reconstrucción de los hechos u otras diligencias. Pero que gracias a Dios, con el trabajo y el esfuerzo permanente, se llevó a cabo este proceso con total tranquilidad, con normalidad, resultando una sentencia que no es incuestionable a nivel del respeto de los derechos y el cumplimiento de los procedimientos conforme lo establece la ley. Y creo que es demostrar en la práctica que todos aquellos temores, todos aquellos prejuicios que se tenían no eran ciertos. Y que si se da condiciones, la persona con discapacidad puede cumplir esta y múltiples funciones en la administración pública. Justamente usted ha señalado, digamos, varios puntos. Uno de ellos, la gracia de Dios, el reconocimiento de la sociedad, que es importante que sepan pues que nuestro poder judicial definitivamente y debe ir mejorando cada vez más. La aprobación de la nueva ley, la 29973, creo que parte de su trayectoria, de su incidencia, ha logrado también, digamos, a contribuir en esta ley. ¿Qué nos puede decir? Claro que sí, creo que desde el año 2009 y desde antes hemos trabajado permanentemente en beneficio de mejorar y reivindicar los derechos de las personas con discapacidad. Este caso impulsó mucho a visibilizar que teníamos que cambiar la legislación, que teníamos una convención de las Naciones Unidas que el Perú formó parte y la suscribió, pero que no estaba armonizada a nuestra legislación. Es por eso que desde la sociedad civil, a la cual yo también he contribuido con Descanseco, con la Confenadif, se impulsó para que esta ley llegara como proyecto primero al Congreso y que finalmente el año pasado, el 24 de diciembre, después de tanta insistencia, puedo señalarlo también por algunas dudas y reticencias, incluso por parte del Ejecutivo, pero lo importante es que se llegó a promulgar, a publicar el 24 de diciembre y tenemos una nueva ley que recoge muchos aspectos importantes, pero que aún falta su reglamentación. ¿Cuál sería lo más relevante, doctor, que recoge esta ley, digamos, a la anterior? Yo creo que hay muchos puntos, pero el principal es el cambio del enfoque que se debe tener respecto a la persona con discapacidad. Hemos pasado de un modelo médico a un modelo social, un modelo médico donde se entendía la discapacidad como una persona enferma, como una persona que era objeto de derechos. Y pasamos a un modelo en el cual se reconoce a la persona como sujeto de derechos, que la persona también tiene derechos y puede desarrollarlos, que la discapacidad no está en la persona o en sus deficiencias, sino está en el entorno, en la sociedad, que no te brinda las condiciones necesarias para que esa persona pueda desarrollarse al igual que los demás. Y un ejemplo muy claro que es bastante entendible son las rampas. Por ejemplo, si tuviéramos una ciudad con rampas, con ascensores, su discapacidad se vería disminuida y no tendríamos los altos índices que tenemos en las diferentes ciudades de barreras arquitectónicas que impiden que un usuario de silla de ruedas pueda desplazarse. Si tuviéramos transporte accesible para que estas personas pudieran, al igual que cualquier otra, movilizarse de un lugar a otro, no sería tan oneroso y tan dificultoso tomar un transporte público como existe en la sociedad. Lo que quiere decir es que debemos cambiar nuestra mentalidad, debemos cambiar ese enfoque en pensar que la sociedad también, parte de la sociedad, también somos las personas con discapacidad y que esta debe adaptarse a nuestras necesidades.
Ciertamente, doctor, nosotros desde el programa Pymes Perú, con el segmento Emprendedores con Capacidades Especiales, señalamos que además de considerarse ya, digamos, desde las personas en el contexto social, de una inclusión social, decimos que sea una inclusión social y económica, porque encontramos tantos emprendedores, como este caso suyo, un emprendedor profesional llegando a la magistratura, pues hay otros emprendedores que están haciendo empresa. Y creo que en el reglamento habrá que recoger algunas cosas, doctor. A tener que apostar por las personas con discapacidad, a cambiar esa forma de pensar en la cual teníamos que la persona con discapacidad era una carga más, era una persona inútil que no podía hacer nada. Los tiempos han cambiado, las personas con discapacidad nos capacitamos, nos desarrollamos y lo que pedimos son oportunidades. Y les pido eso, dennos la oportunidad, como en mi caso, que lo tuve que luchar, y a otras personas con discapacidad, de poder demostrar sus capacidades y van a ver que existen resultados totalmente favorables y que van a beneficiar, y vamos a demostrar que las personas con discapacidad también somos útiles a la sociedad. Doctor, finalmente, reiterando nuestro reconocimiento a usted en su calidad de magistrado en la región del Cusco, pues ese reconocimiento también ha sido patético por parte del Colegio de Abogados del Perú. Usted ha recibido un reconocimiento el día de ayer. Sí, yo quiero expresar mi reconocimiento y agradecimiento al Colegio, al ilustre Colegio de Abogados de Lima, quien el día de ayer, mérito a la trayectoria profesional y a los logros obtenidos en beneficio de los derechos de las personas con discapacidad, un reconocimiento que me ha llenado de mucha satisfacción y que por lo contrario me impulsa y me compromete aún más a seguir trabajando en beneficio del colectivo y pedir que el Colegio de Abogados, como una institución tan importante, continúe con estos hechos históricos de seguir impulsando y realizar prácticas inclusivas a favor de las personas con discapacidad e invitar a los diferentes sectores públicos y privados a tener también que impulsar y reconocer los méritos, el trabajo, el esfuerzo que personas con discapacidad como yo en los diferentes ámbitos venimos desarrollando para demostrar que la discapacidad no es incapacidad, que todos somos iguales, que lo que queremos son oportunidades para demostrar lo que realmente valemos, y pedir a las personas con discapacidad, quizás que ahora me escuchan, de señalarles de que existen dificultades. Pymes Perú.